No he querido jazz. Hoy sí están en... Hello class, good evening. Good evening, Rolando. Good evening, Angélica. Good evening. Can you listen to me? ¿Me escuchan? Rolando, Angélica. Creo que estamos todos conectados. Hello. Good evening. Hey, good evening. Nice to hear from you. Rolando, can you listen to me? ¿Me escucha? Can you listen to me? Yes. Okay, thank you so much. Okay, excellent. Okay, so thank you so much for being on time. Gracias por estar a tiempo. Vamos a iniciar con la sesión. Today is session number 2. Okay, tenemos en la sesión número 2. Si yo pregunto a ustedes, how are you? ¿Cómo me responden? How are you? I'm fine, thank you. Ok, good, ¿verdad? Y por cortesía, siempre hay que decir, I'm fine, thank you, y preguntemos, and you, o what about you, ¿verdad? Porque hay que preguntar siempre a la otra persona, ¿y tú? Entonces, para decir eso, vamos a decirlo en inglés, and you, que es la forma más corta, o podemos decir, what about you, or how about you. Voy a mandar las tres, ¿ok? Para que les queden en el chat y las puedan también aprender. Entonces, how are you? Y luego responde, I'm fine, que es lo más común. I am fine. Thanks. Es lo más común. Luego dicen, and you. Y tú. Ahí lo manda el chat para que les quede. Así que la próxima vez van a decir, I'm fine, thanks, and you. ¿Ok? Ustedes podrán cambiar ese adjetivo en vez de decir fine, pueden decir good, pueden decir excellent, dependiendo de su estado de ánimo. ¿Ok? Bueno, bienvenidos a esta clase, sección session 2. Y me gustaría preguntarles si ya, cómo les ha ido en la plataforma, si ya han podido accesarla, completar los ejercicios que estaban asignados para el día de... Para el día, para esta semana prácticamente. ¿Han podido completar sus ejercicios? Ayer que llegó, pero sí lo voy a hacer. Vaya, excelente. Rolando ya logró completar los ejercicios. Muy bien. Recordemos de que para esta semana, como se los compartí el día de ayer, vamos a poder o debemos completar las primeras dos secciones, ¿verdad? Entonces, así que ayer estudiábamos un poco sobre el verbo to be, cómo se va a conjugar con los diferentes sujetos, y aprendíamos a presentarnos, ¿verdad? Y nuestro primer nombre, nuestro apellido, y decir gusto en conocerte. Eso es lo que decíamos el día de ayer. Y al mismo tiempo comenzamos a estudiar los posesivos, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Mío, suyo, de ellos, nuestro. Eso lo veíamos ayer y les quedó un reto para este día. Ese día era que ustedes no me van a decir su nombre, me van a deletrear su nombre uno por uno, ¿verdad? Así que vamos a iniciar la sesión número 2. Muchas gracias por estar conectados. Thank you for being connected on time. Veo que hay 7 conectados. Es importante que usted tenga su cámara encendida como recordatorio. Y adicionalmente me gustaría antes de comenzar la clase preguntarles si ya se unieron al grupo de WhatsApp. Porque hay un grupo creado para ustedes.
Si ya lo hicieron, pues excelente. Si no lo han hecho, deben de agregarse al grupo de WhatsApp. ¿Okay? Cuando les compartieron la información del curso, ahí va un link que les invita a unirse al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp lo vamos a utilizar por si hay alguna pregunta y ustedes también pueden hacerla por ese medio, ¿okay? Durante el día. ¿Okay? Bueno, entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Bueno, tenemos varias personas conectadas. Tenemos Marlon. Chicos, si tienen ustedes su cámara encendida, pues excelente. Y si le va a participar o va a preguntar algo, si no, hay que apagar el micrófono. Para que hola. Hola, buenas. Hola. Yo tengo una consulta con respecto a este, donde vemos la clase impartida. Ahí uh-huh. En los foros hay que comentar algo. Sí, los foros son para discusión. Hay que irles comentando. Si no hay ninguna pregunta asignada al momento, estén pendientes porque siempre se agregan preguntas para que ustedes vayan y agreguen sus respuestas. Muy buena pregunta. ¿Tienen alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a iniciar. Sí, permítanme, voy a dejar de compartirles. Quiero ver cómo estamos. Vemos conectados 11 personas, ¿ok? Marlon, me gustaría saber si la cámara no le funciona. Mauricio, tenemos a Luis y Néstor. Bueno, recordemos de que es necesario, es la única forma que tenemos de interactuar con las cámaras encendidas. ¿Tienen ustedes también las reacciones para poder utilizarla? Y asegúrense de poner su nombre en sus perfiles. Por ejemplo, se ve una mano levantada de alguien con nombre 50361. Me gustaría que cambie ese nombre. Ajá. ¿Cómo? ¿Para poner el nombre? ¿Cómo hago ahí? Verifique si le permite la opción cuando en su foto le aparecen por lo general tres puntitos. En esos tres puntitos le da clic y hay una opción que dice renombrar o rename. No sé si le aparece. En su perfil. Ahorita me apareció, ahorita vale. Lo voy a cambiar. Excelente, hay que hacerlo. Bueno, chicos, vamos a iniciar porque vean que solo tenemos una hora. Así que como ayer teníamos el reto para hacerlo, I really hope you are ready to learn and practice as much as possible. Quiere decir que espero estén listos para aprender y practicar lo que sea posible o tanto como usted se lo proponga en esta sesión también, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. El primer reto que tenemos es un challenge. El challenge es que vamos a deletrear los nombres. ¿Quiénes ya se aprendieron el alfabeto? A ver, ayer medio lo comenzamos a revisar. De hecho, yo recuerdo que Angélica lo dijo todo el alfabeto. Así que me gustaría saber si ya estamos listos para deletrear el nombre de cada uno de nosotros o si hay alguna letra que aún necesiten revisar para corroborar la información o cómo se pronuncia. Néstor. Ahí solamente un comentario de que ahí por motivos de trabajo no me quedó chance de revisar eso. Vaya, es importantísimo que dejemos el espacio, ¿ok? Sí, yo entiendo, sí entiendo, pero recién vengo llegando, la verdad. Vaya, no, está bien, no se preocupe, pero es importante que usted, yo sé que pasan bien ocupados y es parte del... vamos a decir, del compromiso y de más que todo de las ganas de querer aprender el idioma. Sí, compromiso sí, y un poquito de disciplina. Porque acuérdense que esto es de todos los días. Todos los días. Así que ahí le dejo el reto. Ok, está bien. Bueno, excelente. Vamos a iniciar entonces. Challenge. This is a challenge. Each student takes turns asking and answering. Todos van a tomar el reto. Vamos a preguntar y vamos a responder. ¿Cómo vamos a completar este diálogo? Fácil. La pregunta del que va a formular la primera persona va a ser how do you spell
Y luego, justamente después de decir how do you spell, van a decir lo que quieren que se deletree. Por ejemplo, si yo digo how do you spell your name, me tiene que deletrear su nombre. Si digo how do you spell, ¿cómo decíamos apellido? ¿Quién recuerda? ¿Cómo decíamos apellido? Last name, muy bien. Entonces, si yo digo, how do you spell your last name? Me tiene que deletrear su apellido. Ok, entonces, voy a hacer un monólogo para ilustrar lo que van a estar haciendo. How do you spell your name? Si yo digo, me llamo John, por ejemplo, sería J-O-E. Y la persona que responde, that's... Y dice J-O-E, ¿verdad? Así lo vamos, utilizando la estructura, vamos a decir that's J-O-E. O digamos un nombre a los que están aquí para que sea un poquito más claro. Digamos que el nombre sea Luis. La persona va a preguntar how do you spell your name? Y digamos que Luis vaya a responder, va a decir that's L-U-I-S. Y luego va a venir la persona que preguntó a confirmar y va a decir, is that L-U-I-S? Y la persona B va a decir, that's, yes, that's right. Okay, es como decir, sí, está correcto. Okay. Fíjense que escucho interferencia de alguien que tiene encendido el micrófono. Me gustaría que, si no está participando, que lo apague para que no haya interferencia. Eso ayuda un poquito en la comunicación. Ok, ¿tengo algún voluntario que le gustaría tratar de deletrear su primer o su segundo nombre o sus apellidos siguiendo esa estructura? Es muy parecida a la del diálogo. A ver, levantemos la mano. ¿Quién le gustaría tratar? Necesito dos voluntarios. Tenemos a Rolando. Gracias, Rolando. ¿Quién más? Rolando, luego. Bueno, tengo dos personas con las manos levantadas. Excelente. Acuérdense que de eso se trata. Ya decíamos que aquí nos vamos a equivocar, vamos a practicar porque ese es el espacio, ¿verdad? Entonces vamos en ese momento a escuchar a Gerson también y a Rolando. Comienza usted, Gerson. Solo el nombre va ahorita. Ahorita usted va a hacer el rol de la letra A. Usted va a preguntar y va a confirmar lo que su compañero le diga. How do you spell your name? Rolando? Tienen que deletrear su nombre. Segunda persona va a deletrear su nombre diciendo that's y luego deletrea el nombre. Ahí voy. Is that R-O-L-A-N-U-R? Rolando. Ok. Ahora la persona que preguntó tiene que confirmar diciendo is that y luego decir el nombre que acaban de deletrear. Is that R-O-L-A-N-D-O? Bien. Terminemos, Rolando. Yes, right. Excelente. Ok, miren, démosles un aplauso a los dos primeros compañeros porque la han hecho muy bien, excelente. Me gustaría pedirles en serio que ahora lo hagamos una vez más y que se escuche un poquito de como que no hay interrupciones, ok, así como porque lo acaban de hacer muy bien. Me gustaría escucharlo una vez más y un poquito más rápido, ¿les parece? Así que comencemos una vez más. 3, 2, 1, action, vamos. How do you spell your name? R-U-L-A-N-D-O. That's R-O-L-A-N-D-O. Yes, that's right.
Okay, very good. I like it. Nice, excelente. Esa es la actitud, okay. Quiero escuchar a dos más voluntarios que quieran hacer el mismo ejercicio. Ya vieron que sí es posible, les salió súper bien. Tenemos a Heidi López y ¿quién más? Heidi, ¿quién más nos ayuda con Heidi? Tenemos dos manos levantadas y sería en este caso Heidi y Marlon. Ok, adelante. Heidi, usted, a los que van a participar esta ocasión, le voy a poner un reto. Primero, Heidi va a ser letra A y Marlon va a ser letra B. Luego van a cambiar roles. Ok, ¿estamos listos? Comencemos, Heidi. How do you spell your name? Se escuchó. Clarito, 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 Heidi. Marlon, adelante. That is N-A-R-L-O-N. 395.5. Is that N-A-R-L-O-N? Start right. Nice. Thank you so much. Vean que suena bien, suena muy bien, chicos. Excelente. Hagamos el cambio de roles. Ahora, Marlon, usted comienza. How do you spell your name? That's H-E-D-I. Is that A? Is that H E D I? Yes, that's right. Okay, thank you. Yo creo que faltó una vocal, ¿verdad? Okay. Yo creo que me confundí ahí con el nombre de ella. It's okay. It's okay. It's totally okay. Hey, Heidi is, Heidi, how do you spell your name, Heidi? H-E-I-D-I. Exactly. Faltó una letra I que es I, pero el ejercicio se hizo muy bien. Así que las vocales, ¿verdad? Para decir la I decimos I, la E es I y la A es A. Entonces las vocales serían A, luego ¿cuál sería? Y luego, ¿cuál sigue? I, O, N, U. Si decimos solo las vocales, los vowels, ok, serían la A es A, ok. Luego tenemos I, luego tenemos I, luego tenemos U, y finalmente tenemos O, I'm sorry, luego tenemos U. Las vowels, solo las vocales, para no confundirlas. ¿Qué les parece si practicamos un ratito solo vocales? La A, vamos, ahí quédense todos en este momento, no habrá micrófono, solo repita después de mí. Las vocales, solo vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Solo vocales, ¿ok? Al revés sería U, O, I, E, A. Una vez más, U, O, I, E, A. ¿Quién se anima a decirme las vocales? Así, forward and backward. Hacia adelante y luego hacia atrás. Tenemos tres voluntarios. Miren que así va súper bien. Vamos a escuchar a Heidi primero. Heidi, las vocales, only vowels. A, E, I, O, U. Bien, ahora de atrás hacia adelante, backwards. U, O, I, E, A. Excelente, Heidi. Muy bien, excelente. I like it. Sigamos. Alguien más tenía levantada la mano. Marlon, adelante, Marlon. Luego Rolando. A, E, I, O, U. U, O, I, E, A. Excelente, nice, thank you so much. Veamos a la última persona, Rolando. A, E, I,
O U. U O I E A. Bien, muy bien, excelente. ¿Alguna palabra clase que alguna, perdón, alguna letra que ustedes quieran verificar cómo se pronuncia? ¿O estamos bien con las letras, todas las letras? ¿Sí? ¿Seguros? Si me las puede repetir ahí, por favor. ¿Las vocales? Sí, correcto. Vale, la vocal es la A, se dice ey, ey. La E se dice I. La I se dice I. Y la O es O. Y luego la vocal U es U. A, E, I, O, U. Hay que aprendérselas porque hago énfasis en eso. Porque a veces tendemos a confundir la vocal E con la I. Pero la E en inglés es I. Y la I en inglés es I. ¿Okay? Hay que tener esa claridad. ¿Okay? Vamos a, les pido que escuchen un montón. De hecho, ahí aparecía el primer ejercicio que hay que escuchar 5 conversaciones, creo que son. Y hay que identificar cuál nombre está deletreando. No sé si ya lo completaron, si no, vayan a hacerlo. Hay que tener listo esa parte en la plataforma. A ver, Gerson, dígame la letra en inglés. Yo la voy a decir en español. Abra el micrófono. Gerson, ¿listo? Vaya. J. Es J. G. G. Ok. H. H. Z. P. Z. Ok, estamos bien. Quiero ver, vamos uno más. Quiero elegir a alguien más. Vamos a elegir a Angélica. Angélica, dígame las siguientes letras, ok. J. J. I. I. M. M. E. I. N. M. E. I. Z. Z. Muy bien. ¿Qué dije? ¿Qué palabra le dicté, Angélica? Ok, ahí le dicté una palabra. No sé si lo logró identificar. ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí le dije. No, no. Te acaba de deletrear su apellido, Jiménez. Ok, muy bien. Sí, con relación al Edwin, veo que ha escrito Z en Z. Se puede de las dos. Es más común escuchar Z que Z. Pero sí se puede. Un americano no utiliza tanto Z. Quizás Z es como porque es un inglés más británico o el inglés que utilizan en Australia. Pero sí, lo más común es Z, Z. Pero Z, algunos dicen Z porque ya lo he escuchado y también puedo decir de esa manera. Las dos maneras están bien. Bueno, vamos a continuar. Okay. Chicos. Ok, bueno. Esta parte es importante. Ayer más o menos la empezamos a estudiar en la plataforma. Les aparece cómo utilizar el verbo to be. A ver, Marlon, dígame cómo se dice yo en inglés. Yo en inglés, ¿cómo decimos? Javier, ¿cómo decimos yo en inglés? Ay. Ok. Javier, ¿cómo decimos ella en inglés? She. Perdón, sorry. She, muy bien. ¿Cómo decimos nosotros en inglés? We. We, excelente. Cuando hablamos de subjects, estamos refiriéndonos a todos los sujetos o los pronombres, ¿verdad? Y pueden ser también nombres. Miren, aquí hablamos de subject. Es decir, aquí va a ir todos los pronombres personales o un nombre propio o un nombre común. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, they, en el subject. Justamente a la par tenemos el verbo to be. ¿Se recuerdan cómo decíamos que se subdividía el verbo to be? Para los sujetos. ¿Quién se recuerda la conjugación? ¿Cómo decíamos? Yo digo I y luego digo que I am or I is or I are. ¿Qué digo?
¿Qué hacíamos ayer? I am. I am. Muy bien. I am. You are. ¿Qué decíamos después? They are. They are. Muy bien. Para decir she, ¿qué decíamos? She. She is. She is, ok. He is, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de una oración en afirmativo, lo que vamos a hacer es sustituir esta fórmula. Veamos, si yo escribo, si sigo la fórmula y digo she, y luego tendría que hacer es por fórmula. Luego un complemento, she is, que pensemos en una ocupación o en algún nombre, pero yo puedo hacer she is Angélica. Angélica, she is Angélica. Ella es Angélica. Yo podría también decir she's. Si se fijan en el video que ustedes vieron en la plataforma, ya lo vamos a poner si nos queda un poquito de tiempo, podemos decir she's Angélica también, ¿ok? Porque puedo usar esa contraction, ¿ok? Entonces, ¿cómo dirían yo soy? Y luego su nombre. Yo soy, ¿cómo diríamos eso? Yo soy Marlon. ¿Cómo diría eso en inglés? I am. Muy bien. Puedo decir I am y luego digo mi nombre. I am Marlon. I am Néstor. I am Mauricio. I am Angélica, así. Pero también puedo decir la forma contractada, contracted, que es I'm, ¿verdad? I'm y luego decimos el nombre. Esa es una forma, esa es una oración afirmativa. Así como también yo puedo decir he is or he's a student, por ejemplo. Él es un estudiante, ¿sí? ¿Cómo diríamos, Néstor, entonces? Ella es una enfermera. ¿Saben cómo se dice enfermera en inglés? ¿Alguien sabe cómo se dice enfermera? Nurse. Nurse, muy bien. ¿Cómo diríamos entonces ella es una enfermera? She is. Ajá. She is. Una en inglés es a. She is a nurse. She is a nurse. Muy bien. Así nos quedaría. She is a nurse. Entonces, ¿cómo diríamos? Nosotros somos, ayer creo que hablábamos de eso. ¿Nosotros somos amigos? ¿Cómo decimos eso? We are friends. We are friends. We are friends. Exacto. Somos amigos. Ayer también le comentaba de que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, si digo, ¿cómo diríamos nosotros estamos en casa? En inglés, ¿cómo diríamos eso? ¿Nosotros estamos en casa o estamos en casa? We are at home. We are at home. Yeah, está bien chido. That's the idea. Thank you, Marlon. Marlon creo que fue, ¿verdad? We are at home. Estamos en casa. We are at home. Entonces, todos esos ejemplos que les acabo de proporcionar son afirmativos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos para construir nosotros ahora preguntas o interrogativos? Es bien sencillo. Lo único que va a pasar es que vamos a hacer una inversión. La inversión se va a realizar justamente de la siguiente manera. Primero pondríamos el verbo to be y luego vamos a poner el subject. ¿Okay? Entonces, si decíamos hace un par de segunditos, nosotros somos amigos o yo soy estudiante, ¿cómo diríamos eres estudiante? Habría que hacer una inversión. De esta forma, yo tendría que decir, are you a student? Sí, estoy haciendo la inversión. Yo no digo you are a student, digo are you a student, porque estoy preguntando, ¿ok? Entonces, ¿cómo diría eres tú Heidi? ¿Cómo diríamos esa? ¿Cuál sería la estructura? Primero vamos a utilizar, a ver, ¿quién se anima o quién me ayuda? Are you Heidi? Are you Heidi? Muy bien. ¿Cómo diría es ella Angélica? ¿Cómo digo eso en inglés?
Is she Angélica? Is she Angélica? Muy bien. ¿Se fijan cómo estamos haciendo la inversión? Porque es una pregunta. Ya no digo she is Angélica, estoy diciendo is she. ¿Ok? Prácticamente solo la inversión estaría ocasionando o estaría denotando una interrogante. ¿Ok? Nada más a cuestión de darle respuesta. Si le preguntamos, are you a student? ¿Cómo respondería? Heidi, si le pregunto a usted, are you a student? ¿Cómo responde? ¿Tiene una idea? Yes, I am. Muy bien. Yes, I am. Sí, lo soy. Yes, I am. Es una forma corta. Si no lo fuese, diría, no, I am not. O podemos decir, no, I'm not. Y le ponemos una forma contractada aquí, contracted. Are you Heidi? Yes, I am. No, I am not. Cuando tenemos la parte de is she Angélica, vamos a decir, la respuesta sería yes, she is, o vamos a decir no, she isn't. Son dos respuestas cortas. Yes, que es la positiva, she is, con el mismo sujeto. Y luego sería no, she isn't. Okay, de esta manera estaríamos completando la pregunta corta. Ahora, para continuar, usted me va a mandar en este momento al chat una oración afirmativa y una pregunta con su respuesta corta. ¿Okay? Tienen exactamente 2 minutos para mandármela al chat. Habemos 10 conectados. Quiero leer 10 oraciones afirmativas y 10 preguntas. Vamos, 2 minutos. Yo las voy a ir leyendo para ustedes. Usted me las puede leer también si gusta. Pero ahorita todos escribiendo. ¿Quién envía la primera? Is he your father? Ok, I am a student. Solo póngale a student, Marlon, porque le falta ahí el un estudiante. Yo soy un estudiante. Así es necesario el artículo A en ese escenario. Tenemos 2 ya. Una pregunta y tenemos una afirmativa. Muy bien. Le sigo leyendo. I am friend. Solo digamos, I am a friend. Soy un amigo. Are you a teacher? Are you a teacher? Está muy bien. Solo escríbanle a, Heidi. Porque a en inglés significa uno, eso es. I am a professional. Ok, professional. En vez de la T, vamos a ponerle una S, professional. I am a student. I am a professional. Ok, muy bien, ¿qué más? Te sigo leyendo. Okay. Puede abrir su micrófono y puede también leerlas de forma verbal, ¿verdad? O sea, si no las quiere digitar. 1 minuto más. Esa está buena, Marlon. ¿Is Heidi a student? ¿Is Heidi una estudiante? Yes, she is. No, she isn't. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otros ejemplos? I am Mauricio. Of course, Mauricio. You are Mauricio. Okay. Good. Ese es el verbo to be, ser o estar. Algunos no me han mandado sus ejemplos. Okay. Vamos, sin miedo. Pueden enviar lo que ustedes tengan. I am Néstor. Okay. Yes, you are Néstor. ¿Qué más? 1 minuto más. 1 minuto más. Envíe su oración. Are you a mechanic? Are you a teacher? Oración y pregunta. Ok, los que no han mandado la pregunta pueden enviarla aún. Are you soccer? Vamos a cambiar esa, Javier. Are you a soccer player? Vamos a decir, ¿eres un jugador de fútbol? Are you a soccer? Vamos a decir, soccer player. Player. Soccer player, ese es el jugador. Solo soccer es fútbol. Ok. Ok, yo creo que ahí tenemos una idea. ¿Quiénes ya pudieron ver los videos correspondientes al verbo to be?
¿Quiénes ya lo hicieron? Ayer yo les pedí a ustedes de que vayan y graben sus conversas, sus diálogos, deletreando sus nombres. Lo hicieron. Las grabaciones las tendrán por ahí. Las van a compartir. Les voy a mostrar en este momento, permítame, la plataforma. Les pido que vayan y estén siempre ustedes trabajando, como les decía al principio, constantemente con la plataforma. De esta manera ustedes tendrán el acceso y van a ir completando sus actividades. Recordarles que deben completar el 80, tener un 80% para poder aprobar el módulo, el curso, ¿ok? Antes, en lo que termina de cargar la página, me gustaría preguntarles si alguien tiene alguna pregunta sobre un ejercicio en la plataforma con la que le podemos ayudar. ¿Preguntas? Hola, yo quiero preguntar algo con respecto a dónde usar at y dónde usar a, porque yo creo que dije I am a home, pero al final era I am at home. Ah, ok. Muy buena pregunta. A la traducción de a es uno, esa es la mejor, uno, un. Esa es la traducción de a. Y at es una preposición del lugar que significa en, puede ser un lugar específico o un lugar general. Por ejemplo, en el caso que usted mencionó es at home, en casa. Entonces, uno es un artículo que significa uno o un, y at significa en, es una preposición del lugar. Es decir, esa es la diferencia. Si yo digo I am at home, yo estoy en casa, en, de preposición del lugar, y a es uno. I am a teacher, yo soy un docente, un teacher, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta? No sé si se logra comprender, o me gustaría que me dé un ejemplo para ver. Cualquiera que le gustaría participar en clase, levante la mano y está bien. Ok, Marlon. Bueno, entonces ayer veíamos la parte del alfabeto. Vamos a ir avanzando. Usted, ahí le pedía, pues, no sé si alguien logró usar la plataforma sugerida y hacer la grabación que se les pedía. ¿Quién lo hizo? A ver, mándeme al chat quién hizo la grabación. La grabación. ¿Alguien la hizo? Les voy a habilitar el forum para que ahí peguen sus links de las grabaciones, para que les vayamos a escuchar, ¿ok? ¿Cómo se llamaba la página donde íbamos a ir a hacer las grabaciones? ¿Quién recuerda? Y, come on, guys, come on. ¿No? ¿Cómo se llama la página? A ver. Rolando. Bocaro. Ok, ¿hizo alguna grabación ahí? ¿Hicieron alguna grabación? Aquí les estoy tratando de mostrar dónde les aparece la sugerencia, ¿verdad? Primero hay que dar, aquí está, miren, Bocaro, como dijo el compañero, .com, ahí usted ingresaba y hace la grabación, ¿verdad? De su audio. Entonces, es importante que lo estén haciendo. Acuérdense que esta semana tenemos el objetivo de completar dos secciones, pero aparte o lejos de solo querer completarlas, sacarle provecho y aprender los contenidos, ¿ok? Vamos a, aquí les aparece una, como un quiz rápido que hay que completar. Espero ustedes lo vayan a completar, escuchen las conversaciones y vean qué nombre se está deletreando. Posteriormente, hoy vamos a revisar lo que ya hace un momento les estaba explicando, cómo hacer statement, que son las oraciones afirmativas, y cómo hacer preguntas. Ustedes también me lo mostraban. Aquí en el video se les explica lo que yo traté de también explicar, que es la estructura de una oración afirmativa. Si ustedes se fijan y lo van a escuchar, subject, verb to be, and complement. Okay? I am Joe. I am an English teacher. Si se fijan, aquí tenemos an English teacher. Creo que está bien explicar lo siguiente. El artículo A, como lo preguntaba hace un rato el compañero Marlo, A dije que significa
un o uno, ¿verdad? En algunas ocasiones van a ver que se utiliza no an, se utiliza an. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre a en, y and? ¿Alguien ha escuchado o dónde lo utilizamos? Porque miren ahí el video dice I am an English teacher. No dice I am a English teacher. ¿Por qué? Está en plural. No, el a siempre, el a o el an siempre van a ser singulares. ¿Hay algún otro detallito ahí? Vamos a ver, vamos a compartir. Vaya, ese se lo voy a explicar así rápido. El, siempre que vamos a utilizar el a o el an, está determinado por la palabra que sigue. Es decir, si la palabra que sigue comienza con una vocal, debo de ponerle an, ¿ok? Si la palabra que sigue comienza con una consonante, entonces solo le pongo la letra a. En el ejemplo que aparece ahí, dice I am an English teacher. Como la siguiente letra es una vocal, le pongo la N, ¿ok? Entonces, ese es parte de, es un punto gramatical necesario. ¿Cómo diría entonces yo, yo soy un ingeniero? A ver, diría I am a engineer o tendría que decir I am an engineer. Exactamente, I am an engineer, an engineer, porque las, el engineer es una palabra que comienza con una vocal, debo poner la N, ¿verdad? Eso es necesario. Ahí se lo, es decir que A y an significan lo mismo en español, lo único que es cuestión de saber qué palabra viene después. Si yo quiero decir una manzana, tendría que decir an apple, una manzana. ¿Sí? An apple. No a Apple, es an Apple, porque la otra letra que viene es una vocal. ¿Ok? Y quiero decir una mesa, se lo digo, a table. A table. ¿Por qué? Porque la siguiente letra que viene es una consonante, ahí no pongo la N. ¿Ok? Mándenme un ejemplo cada uno con A y uno con an. Tienen 2 minutos. A ver, 2 minutos. Al chat me los envían. A pear, an avocado, muy bien. A car, a guitar, muy bien. Pensemos con la an y con a. A class, exacto. A class. Uh-huh. A pencil, muy bien. An apple, ok. Muy bien. A chair, a bike, muy bien. Ahora con an, veamos. An umbrella. Muy bien. Excelente, Heidi. An umbrella. An airplane. An English. Un inglés. Harrison, un inglés. Me imagino que es la persona, el de Inglaterra. Eso se le dice British, pero an English, ok. Muy bien. Por ahí va la idea. ¿Algún otro ejemplo? Airplane. ¿Qué más? Bueno, excelente. Entonces, les invito en serio de que dejen un espacio y la plataforma An Eraser, esa está bien, Edwin, An Eraser, An Eraser. Les invito a que te tomen el tiempo, acuérdense que eso, que usted vaya y escuche los videos, así viene a la clase y me pregunta, así, porque miren, es solo este video que les estoy presentando, creo que tiene una duración de como 7 minutos si me ponga a reproducirlo. Hi everyone. In this class, y lo bueno es que aquí le va apareciendo a la par en español qué significa. Si me pongo a reproducirlo, solo el video le voy a venir a poner, ¿verdad? Yo creo que perderíamos el sentido de la sesión. Entonces yo quiero que usted lo vea y venga, hey teacher, mire, no le entendí tal parte del video. Así puntualmente, yo ya voy directamente a aclarar su duda.
Ok, una de los objetivos es ayudarles en la plataforma, pero para ello ustedes tienen que también ir y tratar de jugar, aprender en la plataforma, ok. Porque si me pongo a poner los videos, va a pasar la hora, solo le doy reproducir, ¿verdad? Mejor los ven ustedes solitos, ¿verdad? Entonces quiero que en serio usted tome el tiempo y venga y pregunte. Y claro, pues yo voy a tratar de reforzar los contenidos lo más que se pueda, porque solo son 60 minutos, o sea que bien poquito. El siguiente tema de esta sesión es, vaya, después de que vemos esto, miren, les aparece aquí un knowledge check. Un knowledge check es nada más que van a verificar qué tanto han aprendido. Si se fijan, no quiero hacer el ejercicio yo, quiero que ustedes lo hagan. Vamos a hacer, excuse me, are you Steven Carson? ¿Qué diría? ¿Qué falta aquí? No, I am not, exactamente. Entonces eso así lo vamos a ir completando, vamos a ir completando en cada uno de los espacios que se le proporciona, como lo acaba de decir la compañera. Entonces así sucesivamente, después que lo tenga completado le va a dar submit, que es enviar respuestas. Lo que solo va a escribir en el espacio la respuesta que está brindando, ¿ok? Eso es lo que usted va a hacer. Entonces, les pido que los vaya a completar, ¿verdad? Eso es importantísimo. En los siguientes 15 minutos quiero revisar los números. ¿Quiénes de aquí ya pueden contar hasta el 10? ¿Quién le gustaría contar hasta el 10? Quiero ver. Vamos a dejar de compartir. Angélica. Vamos a escuchar a Angélica. Y también a Gerson. Cuenta hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, yo creo que Angélica puede más, la veo ahí con ganas de seguir contando hasta la... Ok, Gerson, cuenta hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ¿alguien más le gustaría tratar de contar hasta el 10? Sin miedo al éxito, como aparece ahí en los comentarios determinados en Facebook. Ok, Rolando y luego Heidi. Seven, eight, nine, ten. Algo tiene ese número 8 ahí, quizás se escondió, Rolando. Heidi, le escuchamos, Heidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, excelente, muy bien. ¿Alguien sabe cómo se dice cero en inglés? Zero. Muy bien, ambas están en lo correcto. Podemos decir O, como la letra O, y también podemos decir zero, zero. ¿Cuál le gusta más? Ahí decida cuál quiere utilizar. A mí en realidad me gustan los dos. Zero, con Z. Zero or O. Vamos a practicar de la siguiente manera. Veo que ustedes ya se pueden los números, así que esto lo hace hasta el 10. Entonces, si se fijan en el video que ustedes van a también estar viendo en la plataforma clase, ahí les muestra números. Ahí están. Mire, se los estoy mostrando. 0, 0, 1, 2, 3, 4. Para pronunciar el número 3 es 3. Vean cómo voy a, yo creo que lo menciona, es 3, no tree, porque tree ya sabemos que ese es un arbolito, ¿verdad? Tree, no es tree, es 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heidi, ¿quiere preguntar algo, Heidi? ¿No? Ok, entonces vamos a practicar diciendo nuestros números de teléfono, ¿ok? ¿Ya se pueden su número de teléfono ustedes? ¿Se lo han aprendido en inglés?
hoy van a tener la oportunidad de decirme su número de teléfono. Y la otra vez que los pregunte ahí una, alguna, para los caballeros, alguna gringuita iba, a veces se lo digo, ¿no? Dame tu WhatsApp, le voy a decir, ahorita en inglés se lo voy a dar. Entonces, apréndase su número de teléfono, ¿ok? Porque eso es parte esencial. Entonces, aquí les tenemos la pregunta y dice, what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Pregúntesela ahí a la persona que está a la par, no tiene nadie, quizás va solito, está, no importa. Entonces, what's your phone number? What's your phone number? Repítelo un par de veces. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es su número de teléfono? Entonces, podemos decir de una vez it's y luego el número. Uno por uno, 7, 8, 4, 3, ahí vamos, ¿verdad? Ahí hay un error, en falta una N, una H se la vamos a poner, ¿ok? Aquí está, hoy sí. Entonces, it's y luego el número de teléfono, o podemos decir my phone number is y luego dice el número de teléfono, ¿ok? Para decir su número de teléfono, vamos a ir de uno en uno. Cuando ya conozcamos números más altos, vamos a ir de dos en dos. Ahorita solo de uno en uno, ¿ok? Les doy un minuto para que vean su número de teléfono. Y si gustan en su libreta de apuntes, vayan poniéndole en la par o abajo del número cómo se dice. 7, luego dependiendo de los números que continúan. Les doy 2 minutos para que lo tengan listo y se lo aprendan. Ya lo van a decir, ¿ok? Vamos. Cuando ya se sienta listo para decirlo, levante la mano. Le voy a hacer la pregunta. Tenemos a Gerson. Excelente, Gerson. What's your phone number? Gerson, está inspirado, pero no le he quitado el micrófono. El mic. Mute. Vamos. Ya. Hasta el tercer número le iba diciendo ya. What's your phone number? It's 6 1 2 6 6 5 6 7. Okay, excelente. Clear, clarito, clarito. Okay, I like it. Muy bien. 6 6 6 6. Asegurémonos decirlo como lo acaba de hacer Gerson. 6. No vaya a decir sick, porque eso es enfermo. Peor aún decir sex, ¿ok? Así que, six, six. Así como lo hizo Gerson. Muy bien. Entonces, Gerson, usted me ayuda y le pregunta a, mire, ahí está Rolando y está Javier. O sea, la pregunta a ellos, y diga el nombre y le pregunta. Rolando, what's your phone number? Excelente, thank you so much. Ahora usted le pregunta a la otra persona. Preguntemos, se nos agota el tiempo, preguntemos sin miedo. Quien responde, pregunta a alguien más. Creo que Javier responda ahora. Seven, zero, five, nine, one, six, eight, three. Muy bien, excelente. Haga una pregunta. Vea, hay 10 conectados. Mencione un nombre y hágale la pregunta. What's your phone number, Angelica?
My phone number is 7178-9983. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Para proceder el número 8. 8. Como que si no hay H ahí. 8. Dígalo, Angélica, por favor. 8. Ahí, exacto. 8. Ok, muy bien. Ahí no hay el sonido de H. 8. Ok, muy bien. Angélica, pregunte a alguien más. ¿Usted? Ok. What's your phone number, Néstor? Néstor, Néstor, no se esconda. Participate. Quítele el micrófono. Perdón, quítele el mute. Ahí está Néstor. No está, lo están observando, Néstor. Bien, bien, bien. Un momento, okay. Oh, it's okay, it's okay. Hagamos una vez más la pregunta. Tenemos 5 minutitos. Una vez más la pregunta, Angélica. What's your phone number, Néstor? 7-6-0-8-7-2-9-6. Creo que sí era. ¿Sí? Z-0. Z-0. ¿Cómo es? Zero. Zero, exactly, zero. Muy bien. Entonces, okay. Ahorita todos a repetir como después de mí. Ok, ahí sin ponerle, sin quitarle mute ahora, ok, allí. Zero, oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Si usted ya conoce, si usted conoce más del 10, es ganancia. Okay. Okay, si ya, si usted sabe hasta el 20, ya. Mire, cuando usted aprende a contar hasta el 20 y algo, lo demás es bien fácil. Porque los números se mantienen. Ya solo decimos 20, 20, 21, 22, y otra vez la secuencia. 30, 30, 31, 32, 40, 40, 41. O sea que en realidad es bien, hay una secuencia. Así que va a sentir bien fácil una vez aprenda a contar hasta el número 20, ¿verdad? Así que ahí les dejo el reto. Entonces, chicos, hasta aquí tendríamos que ir el día de ahora. Miren, a 1.13. Así que asegúrese de completar todos los ejercicios que están pendientes para pasar es 8, ¿verdad? 8 el porcentaje requerido. Usted sabe que es 10 en todo esto. Así que escúchelo. Una, no lo entendí, voy de regreso hasta que le entienda. Y repítalo, practíquelo, memorícelo, grabe, utilícelo. No hay manera más práctica que utilizando lo que va aprendiendo. ¿Okay? Entonces, hasta este punto llegaríamos con este día. Mañana vamos a retomar ya la sección número 2. Porque esta semana tenemos que revisar sección número 2 también. Es decir que mañana comenzamos con sección número 2 y y el viernes terminamos la sección número 2. Esta semana sección 1 y sección 2, ¿ok? Así que esa es la misión, no se vaya quedando atrasado y o dejando para mañana lo que hoy puede completarlo, ¿sí? Y yo espero que usted tenga sus preguntas puntuales para de esa manera también poder ayudarlo a aclarar, ya sea pronunciación o significado, lo que sea, con relación a la plataforma, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Tengo un espacio de 2 minutos. ¿Alguna pregunta que haya surgido? Yo tengo una consulta. Sí. En mi caso, mañana me toca trabajar de noche. Uh-huh. Para revisar las clases... porque eso hace
Esto se graba, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿a dónde lo puedo revisar? Esto está siendo grabado y usted puede ir a revisarlo en nuestro canal. Hay un canal, no sé si les mandaron un correo, ¿verdad? Con la información del curso. Ahí aparece un link para el grupo de WhatsApp y también aparece un link de un canal de YouTube donde están los, donde suben los videos. Revise si le aparece, si no, me escribe en el grupo, que si ya está en el grupo de WhatsApp, ahí se lo podemos pasar también, ¿ok? Así okay. Que ahí está la clase grabada, ahí estarán para referencia, ¿ok? La verdad que es un gusto verle, chicos, yo sé que una hora es bien poquito, la verdad. Sin embargo, si usted trae sus preguntas puntuales y nos ponemos las pilas, esta sesión va a ser bastante provechosa. Ayer le compartía que inglés es súper fácil, es súper divertido, pero requiere un poquito de disciplina y ganas de querer hablarlo, ¿verdad? Todos tenemos esa meta y sí se puede. Se puede, se lo digo, se lo garantizo que se puede. Ok, así que bueno, un gusto para mí una vez más. Cuídense mucho. ¿Cómo decíamos ayer feliz noche? ¿Cómo decíamos eso? A ver, ¿quién me acuerdo? Good night. Good night. Feliz noche es como have a great night. No digamos happy night porque un gringo no diría así. Diría have a great night. Ahí como pasa feliz noche. Y luego sería see you tomorrow. See you tomorrow. Los veo mañana. Y decíamos cuídate, take care. Ahí se los mandé. Have a great night. See you tomorrow. Take care. Feliz noche. Lo veo mañana. Cuídese. Ok. Bye bye. Take care. Bye bye. Papá,